en busca del amor. ¿Crees que empezaron los conflictos? Cuando se fue mi papá. ¿Y eso cuándo fue? Hace 3 años. ¿Y has estado, pues, sintiéndote así por esto los últimos 3 años? Debe ser algo difícil. Sí. Lo siento mucho. Sé que las relaciones son difíciles y son complicadas, confusas y raras, pero no hay nada más gratificante que ponerte en los zapatos del otro y ver a la otra persona. Solo no quiero decepcionarla con quien me he convertido. A veces los padres tienen miedo y buscan lo mejor para sus hijos y a veces ni saben lo que es. Tu madre debe saber que tiene que darte espacio para que tú decidas quién quieres ser. Tu madre te ama más que a nada. Siempre será así. Y lo sé porque ella nos lo dijo cuando se sentó en esa silla. ¿Verdad que sí? Dime, ¿estarías dispuesta a hablar con tu madre para intentar arreglar los problemas? Sí, eso creo. Ok. Ahí tienes. Muchas gracias. De nada. ¿Puedo una selfie? Oh, sí, claro, gracias. Seguro. Está linda. Gracias. De nada, gracias por venir. Ya. Sí. Ay, necesito darme un break. Ver a mi papá siempre es bueno. ¿Tú qué harás con tu semana libre? Cuenta. Creo que me quedaré por aquí. Qué divertido. Los jefes han sido muy amables conmigo. Hasta me dieron boletos para ver Hamilton. ¿Quieres verla conmigo? Oye, Rachel. Todos han dicho... ¿Qué han dicho? Les preocupa perder sus trabajos. ¿Por qué? Acaban de despedir a Bill. No pueden despedirlo. Creamos el programa juntos. Sí, lo sé. Y lo hicieron. No lo creo. ¡Abran! Hola, Rachel. Te llaman de allá arriba. Iré en un minuto. Dijeron que ahora... Sí. Bill está fuera. No puedes despedirlo. Fue la decisión de los jefes. ¿Y no puedo tener una opinión? Es mi programa. Es de la compañía, no tuyo, Rachel. ¿Y no harás nada? No, ya no puedo. Pero Bill tiene una familia. Y es excelente. Seguro encontrará otra cosa. Esto está mal. Quieren sindicalizar el programa a nivel nacional. ¿Qué? ¿Está confirmado? Y quieren hacer algunos... ¡Cambios! No puede ser. No puede ser. No puedo creer que por fin te conozca. Yo soy tu fan número uno. Eres tan hermosa y lista. Debra Steiner-Weisman. Hola. Dime, Debra. Estoy fanatiqueando demasiado. No puedo evitarlo. Alden, Deb, tomen asiento. Informaba a Rachel sobre los planes. Deb, el canal ha elegido a Deb para ser la nueva productora del programa. Tengo invitados formados para el nuevo formato. ¿Nuevo formato? Rachel, amamos lo que haces. Y también tus fans, pero creemos que el programa se ha estancado un poco. ¡Pero será genial! Sí. ¿Se ha estancado? Pues, tus números
están muy bien, pero tu audiencia no está creciendo. Alan Jeffries ha tenido su propio canal de YouTube desde los 18 años. Es catalogado como una de las personas más interesantes con menos de 30 años. Tiene 15 millones de seguidores en Instagram y 12 millones en Twitter. 13. Ah, llegué a 13 millones anoche en Twitter. ¡Wow! ¡Súper bien! Ok, 13 millones. Su canal se llama En Crisis con Alden Jeffries. ¿Lo has escuchado o...? No. Es como un tabloide combinado con un reality show. ¡Un festival de emociones! Incluso lo han llamado el Jerry Springer de YouTube. Obviamente sería un poco diferente para televisión nacional. El canal ha decidido traer a Alden Jeffries como tu nuevo copresentador. Les dije que podías cobrar más que yo. El programa se llamará Perturbados, presentado por la doctora Rachel y Alden Jeffries. Ok, sin ofender a nadie para nada. No necesito otro programa ni a un copresentador. Soy la única en el programa. Creo que debería hablar con mi agente. Oh, ya hablamos con él. Oye, no te preocupes, entendemos tu marca. Aquí hay una lista de temas para el programa ahora que regreses. Mi esposo se rehúsa a ponerse ropa. Tiene un amante en la casa. ¿Tienes sugar daddy? Dieta de puro alcohol es broma, ¿cierto? La idea es que llegue Alden a plantear el problema y luego llegas tú a ayudar a estas personas a resolver las cosas. Voy a hacer que se enojen y tú llegas a tranquilizarlos. Será divertido. Ok. No estudié un doctorado en Columbia en psicología para hablar con personas sobre nalguearse a sí mismos para estar en forma. Yo ayudo personas, soy una doctora. Tu programa es insostenible. Sabes que no das terapia de verdad. Los envías con alguien más. Solo intento ayudarte. No parece. No atraes a la audiencia joven. Tiene sentido traer a Alden. Rachel, todos en la cadena te aman. Quieren que te quedes, pero debes poner de tu parte. Y firmaste un contrato por 5 años, así que debes hacerlo. Nadie rechazaría un programa sindicalizado en todo Nueva York. ¡Con Alden! Te conocerán como la psicóloga de América. Escucha, disfruta tus vacaciones. Y regresa el lunes en una semana, lista para Perturbados. Me siento como una idiota. ¿Cómo es que no lo vi venir? Nadie lo vio venir. Oh, Rachel, qué bueno que te encuentro. Tengo un fotógrafo esperando y necesito tomarles unas fotos a los dos para promocionar el programa. Me acaban de dar la noticia. Déjame procesarlo, por favor. Gracias. El tiempo es dinero y el fotógrafo cobra por hora. Rachel, quiero ser tu amiga. De verdad entiendo por lo que estás pasando. Ahora, como tu productora, necesito que vayas ya al set. Está bien, tómate unos minutos para asimilarlo. Y luego ve a maquillaje y vestuario.
fin. Oh, mi bebé, qué bueno que llegaste. Te extrañé, te extrañé. Oh. Ay, qué guapo. Gracias, la compré solo por ti. Te ves linda. También tú. ¿Solo una maleta? Sí, solo esta. Ok, ya mi amor. Ya quería venir para acá, así que... Vayamos a casa, vamos. ¿Ok? ¿Y tienes hambre? Podría comer. ¿Qué se te antoja? No lo sé, tal vez pay de manzana de Darling Jeans. Eso. El histórico pueblo Midway, fundado en 1833. Estas personas no le tienen lealtad a nada ni a nadie. ¿Sabes quién es Alden Jeffries? Es un tipo de YouTube. Sí. De hecho, tiene un programa donde las personas básicamente van a gritarse entre ellos y él los alienta, los provoca, los alienta, los enoja y no está ayudando a ninguna persona. Solo los usa de entretenimiento. Pero no lo sé. Él es famoso. Él... tiene 13 millones de seguidores en YouTube. ¿Y estas personas por qué le ponen atención a ese tonto? No lo sé. Pero él será mi copresentador ahora, papá. Oh, no. Y ya me recordaron. Oye, firmaste un contrato y ahora tienes que hacerlo. No lo sé. Lo siento. Quiero olvidar todo eso y disfrutarte a ti. Es un excelente plan para mí. ¿Cómo has estado? Ah, terrible sin ti. ¿Algo nuevo en Midway? Déjame pensar. Oh, el gato de nuestra vecina volvió a escaparse. Eso siempre es gran noticia. ¿De nuevo? ¿Y lo encontró? En un tren yendo a St. Louis. Un día de estos sí logrará llegar. Aquí está nuestro famoso pay de manzana de Darling Jeans. Sí. Gracias. De muchas nada. Gracias. Disfrútenlo mucho. Lo haré. Oh, los Bailey celebraron su aniversario número 65. Oh, qué lindos. Sí. ¿Aún se sientan de la mano afuera de su casa? Cada noche. Eso es amor real. Ah, y Mitchell es profesor en la escuela del pueblo. ¿En serio? Sí. No sabía que había vuelto a Midway. Sí, de hecho es tan bueno... que lo nombraron profesor del año en todo el distrito. ¿De verdad? Sí, todos los niños lo aman. ¿Qué? Nada. Seguro sí. Todos lo aman. Disfruto que estés aquí. Yo disfruto este pay de manzana. Lo sabía, obvio. Mi razón para volver. Uh-huh. Así compro tu amor. ¿Por qué me siento así cuando entro aquí? Es tu hogar. Mm.
Oh, me encanta esta foto de los dos. Más se veía tan feliz. Era la mujer más hermosa. La extraño. También yo. Siento no regresar tan seguido como me gustaría. De verdad, me encantaría estar más para ti. Nena, no es tu trabajo cuidar de este viejo. No eres viejo. Díselo a mis rodillas. No me gusta la idea de que estés solo en esta casota. Hay muchísima gente a mi alrededor que me acompaña. Es la belleza de un pueblo pequeño. Oye, ¿hay algo que quieras hacer? Ay, la verdad, solo quiero ponerme la pijama, ver mis mails y bañarme. Ok, entonces voy a subir tu maleta. ¿Necesitas algo? No, gracias. Papi, te adoro. Yo también te adoro. Ay, te amo, cama. Ay, hola, Vesper. ¿Qué haces hoy? Hola, mami. Rachel August, qué bueno verte. Mírate, eres hermosa. Siempre lo fuiste. ¿Qué haces de regreso en Midway? Creí que sería buena idea estar con mi papá un par de días. Eres una buena hija. ¿Qué te doy? ¿Aún haces lattes caramel con chocolate? Obvio. Quiero uno de esos. Te lo preparo. Gracias. Oh, lo siento. Oh.
¿Mitchell? Rachel. ¿Estás? Aquí estás. Aquí estás. Lo siento muchísimo. No, no te preocupes. Igual odio esta camisa. Oh, soy una torpe. Debería agradecerte. Pensé que esto solo pasaba en las películas. Ya sé. ¿Tiene agua mineral? Bueno, pero... ¿Qué haces aquí? Tomé unas vacaciones y quise venir a visitarlos por unos días. Ah, qué bien. Está súper genial. Es bueno verte. Sí. No tiene un sucio tu suéter. Oh, no importa. ¿Cómo has estado? Bien. Bien, muy bien. Ahora soy profesor de cuarto grado de primaria. Sí, mi papá me dijo que ganaste un premio. ¿Son niños de 10 años? Sí, sí, la mayoría es una edad divertida y también muy interesante. Me da gusto. Ellos son muy suertudos. No lo sé, no me creo calificado para enseñar matemáticas. Aún cuento con los dedos bajo la mesa cuando dejo propinas. Pero cuéntame, ¿cómo te va en Nueva York? Muy Nueva York. Tiene altas y bajas. Sí, claro. Latte caramel con chocolate para mi extranjera favorita. Gracias. Sueño con esto cuando estoy en Nueva York. La casa invita. No, ¿en serio? Sí. Debo hacer que te quedes aquí. ¿Cierto, Michelle? Sí. Bueno, los dejo seguir trabajando. Fue... Es un gusto verlos de nuevo. Sí, igualmente. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué? ¿No notaste cómo te miraba? No estaba mirándome, por eso tengo café sobre mi camisa. Aún siente algo por ti. Siente algo por mí. Creo que quizá no es así. Sí, como sea. Confía en mí. Lo suyo no ha terminado. Escucha lo que te digo. Rompió tu corazón. Eso lo sé. Pero eran unos niños. Ella ya lo superó. Nunca sabrás si no lo intentas. Confía en lo que te digo. Yo sé de estas cosas. Rachel. Oye. Hey. Tu celular. Oh, qué tonta. Si querías volverme a ver, podías solo... ¿Cómo sabías? ¿Quieres que te acompañe? Sí, me encantaría. Solo iba a caminar al parque. Suena bien. Sendero del Arroyo. Y este camino es famoso. ¿Recuerdas que aquí es donde una serpiente mordió mi pie? ¿Que no fue, o sea, en tu bota? Bueno, como sea, me mordió y yo guardé mi bota por un tiempo con la mordida marcada en una caja especial. ¿Sigues con fobia a las serpientes? Definitivamente les tengo pánico. Nunca me canso de ver el agua. Siempre yendo a algún lado. Siempre cambiando. Me da curiosidad. ¿Qué te trajo de vuelta a Midway? Viajé durante un tiempo. Intenté cosas, pero... me di cuenta que todo lo que quiero está justo aquí. Yo no podía esperar para irme. Pero es gracioso que cuando todo se pone de cabeza es... el único lugar donde quiero estar. Siempre será mi hogar. Las cosas te salieron muy bien en Nueva York, ¿no? Cuéntame de tu vida en la gran ciudad. No hay mucho que contar. Siempre trabajando, manejando el trabajo, pensando en trabajo. ¿No has tenido tiempo de tener una pareja? Ah, decidiste arriesgarte y preguntar, ¿eh? Sí, planeaba ser más útil, pero ya lo hice. ¿Y si te dijera que sí hay alguien? Bueno, me gustaría saber todo sobre él, en qué trabaja, si te trata bien, su porcentaje de grasa corporal. ¡Wow! Somos amigos desde niños, debes dejar que lo interrogue. Estoy de acuerdo.
¿Entonces? ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Cómo se llama? Nunca dije que si hubiera alguien. Dijiste que había alguien. No, yo dije, ¿y si te dijera que hay alguien? Oh, ok. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes a las chicas formadas para poder salir con Mitchell Sims? Creo que eso nunca pasó. Sí, sí pasó. Ok. Hay una. Hay una chica que quiero muchísimo. Ella es algo tímida. Es súper linda y ella no lo sabe. ¿Cómo se llama y en qué trabaja? Soy tu amiga y creo que yo debo interrogarla. Válido. Tienes razón. Se llama Shelly. No sé qué decir sobre ella. Es una pequeña niña que Peggy cuida mientras su mamá está en rehabilitación y es una de mis estudiantes que... Oh, ¿te referías a novia? Oh, entiendo, pues... No. Oye, ¿quieres ver algo súper cool? ¿Sí? ¿Qué es? Bueno. Oh, lo siento. ¿Está bien? Perdón. Oh. Tengo que contestar. Contesta. Me tardo un segundo. Hola, Sam. Es una pesadilla trabajar con Débora. Despidió a la mitad del staff en su último programa. Y todos están alteradísimos. Hasta yo estoy preocupada. No te puede despedir, tú trabajas para mí. Lo sé, es solo que siento que lo van a resentir los fans, ¿no crees? Cualquier cambio que haga me avisas, ¿ok? Y recuerda, regreso el lunes. Sí, bye. ¿Y qué querías enseñarme? Ya lo olvidé por completo. Yo tengo que ir a hacer unas cosas, pero... Sí, yo tengo que irme. ¿Te parece bien? Pero nos estamos viendo. Ok. Dime, ¿qué hay de tu vida? Oh, no hay mucho que contar. Yo no salgo mucho, pero sí salgo. Cuando puedo. La gente me reconoce cuando salgo. Ah, la gente me reconoce también. Bueno, es diferente. Llevas en este pueblo 60 años. Sí. Y cuando me reconocen es porque los conozco. ¿Qué más? Cuéntame de tus amigos. Pues, está mi asistente Samantha y es súper linda. Me encanta tenerla cerca. Siempre sabe justo qué es lo que necesito. Qué bueno. ¿Alguien fuera del trabajo? Sí. Sí. La mayoría de mis amigos trabajan conmigo. Nena, lo has hecho maravilloso en Nueva York. Y estoy orgulloso. Pero no quiero que te centres tanto en el trabajo que te estés perdiendo lo demás en tu vida. No es así. La familia y los amigos son importantes también. No solo el trabajo, ¿eso lo sabes? Sí, papá. Cuéntame la historia de cómo conociste a Ma. Ah, la has escuchado al menos 100 veces. Lo sé, pero quiero escucharla otra vez. Ok. Veamos. La primera vez que yo vi a tu madre fue bailando. Estábamos en la universidad y ella era nueva en el pueblo. Y mi mejor amigo la vio primero y la invitó a bailar. Usaba un vestido blanco. Y la luz la apuntaba. Parecía una luz del cielo que la señalaba para mí, solo para mí. ¿Cómo supiste que era la elegida para toda la vida? Fue muy fácil. Cantaba mi corazón cada vez que la veía. Cada vez que la veía pasar. Desde el primer día que la vi hasta el día en que murió. Oh,
fue el amor de mi vida. Fui tan suertudo. Nos amábamos tanto que no imaginábamos sentir algo así por nadie más. Y luego llegaste tú. Y me impactó descubrir que estaba equivocado. Porque nuestro amor por ti era igual de grande, de profundo y de poderoso. Estoy orgulloso de ti. Y tu mamá también lo estaba. ¿Sabes? Voy a hacer la burla de Nueva York, como en una semana. No, nunca lo serás. Para nadie que realmente importe. Salud por eso. ¿Qué opinas? Que no. ¿Es demasiado? Da miedo. ¿Da miedo? No lo ¿Te doy sé, miedo? No quiero hablar. ¿Pero hola. ¿Por qué no? Ah. Hola. Hola. ¿Quién es? Oh, ella es Shelly. Hola, Shelly. Me llamo Rachel. Es hija del Dr. August, la que sale en la tele, ¿te acuerdas? Es algo tímida con desconocidos. No importa, yo también era tímida a su edad. Espero verte de nuevo. Ya veo que conociste a mi niña favorita. Shelly, Rachel es mi hija. Ya lo sé. También es doctora, como yo. Así es. Oye, Shelly, ¿podrías hacerme un gran favor? ¿Podrías hablar un rato con Rachel? Necesito hablar con Mitchell. ¿Estás de acuerdo, Shelly? Sí, parece linda. Ok. Ven conmigo. Dime cómo te sientes hoy. Bien. ¿No hay nada que te preocupe o que te moleste? Cuéntame qué pasó hoy en la escuela. Nada, lo normal. Cuéntame de tu mejor amiga. O cualquiera de tus amigas. No tengo amigas. Sí puede ser difícil hacer amigos. Quiero enseñarte algo. ¿Me prestas tu silla? ¿Me la detienes? Sí. Mi papá siempre ocultaba libros increíbles aquí arriba. Y aquí siguen. Son tan increíbles que me extraña que no los hayan convertido en cómics o algo así. Ella es Miranda de Dos Lagos. Es una princesa, pero no es como las demás princesas. Ella, de hecho, defiende a su pueblo. Y Miranda puede. No debo contarte esto. ¡Spoiler alert! Me encantaban cuando tenía tu edad. Tiene algo especial, es simplemente valiente y fuerte. Mira, esa es su armadura. Fuerte, ¿no? Sí. Pero no siempre la usa. No siempre la necesita. Puede ser ella misma. Y pasar el tiempo con la gente que quiere. ¿Quién es ella? Es Willow, su mejor amiga. Hacen todo juntas. Pero de pequeñas era más difícil porque... De hecho, no se llevaban muy bien. Willow hizo algo que avergonzó y lastimó a Miranda. Pero eran pequeñas. Rachel, spoiler alert. Sí, lo sé, lo siento. Oye, si quieres, llévatelo a casa y léelo. Después podemos comentarlo cuando volvamos a vernos. ¿Quieres? Ok. Creo que se parece mucho a mí. Yo también lo creo. ¿Y tú te pareces a Miranda? Oye, gracias. Lo tomaré como un cumplido. Ahí estás. ¿Ya terminaron? Sí. ¿Qué tienes ahí? No puede ser. Mira eso. Le enseñé uno de los libros de Miranda.
Es una niña muy cool. Lo es. ¿Recuerdas mi obsesión con ella? De hecho, sí lo recuerdo. Hubo un tiempo en el que era todo lo que querías hacer. ¿Cuál es su dicho? Miranda de Dos Lagos. ¡En guardia! ¡Ah, esa es! Voy por tu abrigo. Ok. Aquí está. Gracias. Bueno, Shelly, nos vemos después. Ok. ¿Estás lista? Sí. Adiós. Fue bueno verte. Después de usted. Gracias. Oye, Mitchell. Tal vez vaya a salir un rato en la noche. Tal vez te vea un rato en la noche. No lo hagas. No me veas de esa forma. ¡Hola, profesor! ¡Oh! Hola, chicos. ¿Cómo le están pasando? Bien. ¡Qué bien! Brooks, Ryan, alto ahí. No tienen que hacer tarea. Solo vamos a tomar chocolate. Oh, entonces disfrútenlo. Sí, adiós. Adiós. Bye, profesor. Igualmente. Feliz noche. Eres muy popular. Sí, con los niños de primaria. ¿Qué te llevó a dar clases? ¿Qué me llevó a dar clases? No lo sé, creo que los niños son brutalmente honestos. No hay filtros. Es decir, sí tienen la atención de un pez, pero en ocasiones puedes vislumbrar esa luz de que han entendido algo. No sé, es un sentimiento increíble. Hola, Mitchell. Señor y señora Wilson, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Doy clases los domingos a adultos mayores. Ah, obvio lo haces. ¿Eso qué? Eres un buen hombre. ¿Quieres ver una película o hacer algo? No lo creo. ¿Quieres ver una película? No, no lo creo. Pero un helado... Eso suena bien. O el campo de fútbol. ¿Estamos nostálgicos? Yo sí me siento nostálgica. Está bien. Está delicioso. ¿Sí? Hay algo que me gusta de comer helado cuando hace frío. Oh. Si viviera aquí, pesaría 200 kilos. Sí. Yo peso 350. ¿En serio? ¿Lo ocultas bien? Ah, es que meto la panza cuando estoy contigo. Debe ser incómodo. Sí, es incómodo. Gracias. Y cansado. Cada vez que te volteas la saco y luego me ves y vuelvo a meter la panza. Ah, no es fácil. Creo que te ves bien. Wow. Es más pequeño de lo que recuerdo. Es chiquito. No diría chiquito. No estoy minimizando tus gloriosos logros. Que no fueron muchos. Oye, creo que la producción de Camelot se benefició con tu rodilla rota. ¿Sir Lancelot? ¿Lady Ginebra? Mi papá aún habla sobre esa obra. Lo sé. No me ha dejado olvidarla. Impresionaste a todos. Impresioné, así lo llamas. Recuerdo que en el primer show el profesor me dijo: hijo, por favor, no cantes la letra, solo háblala. ¿Recuerdas cómo nos nombraron todos? Sí, obvio. La pareja perfecta. Entonces... ¿Qué? ¿Quieres seguir caminando un rato? ¿Quieres? Sí, claro. ¿Sí? Caminemos. Ok.
nena. Me quedo un poco dormido. Perdón por despertarte. ¿Apenas llegaste? Apenas son las 9 de la noche. ¿Sí viste a Mitchell? Sí, sabes que lo hice. ¿Sabías que lo nombraron profesor del año en todo el distrito? Ya me habías contado. Sí, es cierto. Shelly en serio lo adora. Los niños saben cómo somos. ¿Qué intentas hacer? ¿Qué, yo? Nada. No es como que no he pensado cómo sería mi vida si me hubiera quedado. Pero me encanta mi vida y... Lo sé. Y soy muy exitosa. Y vivo en la mejor ciudad del mundo. Y si lo logras ahí, puedes lograrlo donde sea. Y me ofrecen un programa sindicalizado que... siempre fue el objetivo. Es un gran escenario. Puedes ayudar a muchas personas. Pero las estoy ayudando, ¿en verdad? Porque ya ni siquiera veo pacientes. ¿Qué terapeuta no tiene pacientes? Oh, uno que tiene su propio programa. Me encantó trabajar con Shelly hoy. Siento que conectamos muy bien y extraño esa plática uno a uno. La comunicación es tan... retadora. Pero la conclusión es gratificante. Lo es. Creo que quiero ver pacientes de nuevo. Oh, eso es bueno, nena. Eres increíble con los niños. Y necesitan a alguien como tú. Ahora tengo mucho que pensar. Me voy a dormir. Ok. Buenas noches. Descansa, nena. ¡Mitchell! Oh. Ok. ¿Aún te gusta hacer eso? Ah, solo a ti. ¡Qué honor! No me la creo. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Pensé venir a esperar un microinfarto. Un gusto ayudarte. Necesito un break. Ya me acostumbré a ver concreto y banquetas en todos lados. ¿Y viniste hasta acá solamente para asustarme? No, yo solo quería un tiempo a solas. Oh, lo siento. No, me da gusto haberte encontrado. De nuevo. Igual yo. ¿Te das cuenta de dónde estás? En el río. Justo aquí fue nuestro primer beso. ¿Por allá? ¿En serio? Claro que te acuerdas. Sí, me acuerdo. Oye, yo quería disculparme por cómo manejé las cosas cuando me fui. Fue terrible. Fui terrible. Ya fue hace mucho tiempo. Fui una tonta y engreída. Engreída sí fuiste. Pero los dos fuimos muy tontos. Solo era una gran oportunidad. En Nueva York. Nunca pensé tener la oportunidad de ir y... yo solo... lo siento.
¿Lo superé? ¿Quieres saber cómo? Sí. Jugaba dardos. ¿Dardos? Mm-hmm. Compré un tablero y un set de dardos. El más caro que encontré me costó $300. Tenía plumas de águila en las puntas y... Sí, pegué tu foto en el tablero y solo... Empecé a lanzarlos y me volví muy bueno y muy rápido. Fue algo inesperado. Ajá. Me gustaría compensarte. Oh, podrías salir conmigo a una cita. ¿Una cita? Uh-huh. Podré enseñarte cómo es una cita aquí en Kentucky. ¿Y cuándo te gustaría llevarme a esta cita? No lo sé. Yo no lo había pensado mucho. Podría ser hoy. Esta noche es una opción. ¿Esta noche? ¿Ok? ¿A las 7:30? 7:30. ¿Qué me pongo? El vestido más lindo que tengas, obvio. 7:30, ¿ok? Ay, no, lo olvidé. Tengo planes. A las 7:30. ¿Qué harás a las 7:31? A esa hora estoy libre. ¿Sí? Perfecto. Oh, me cancelaron. 7:30 está bien. No, ya hice planes. Ah. ¿Y no tienes idea de a dónde irás? No, papá. Es una sorpresa. Pues apúrate porque son casi 7:30. Relájate, me pones nerviosa. Espero que este chico haya planeado algo especial. ¿Ya estás lista? Ya. Cállate. Ya llegó. Buenas noches, Dr. August. Vine a recoger a Rachel. Wow. Te ves... Wow. Estas son para ti. Oh, gracias. Oh. Son hermosas. ¿Lista para irnos? Sí. Papá, ¿puedes ponerlas en agua? Yo lo hago. Diviértanse, chicos. ¿Me permites? ¿Y no me darás ni una pista de a dónde vamos? ¿Una pista? Camelot. Buenas noches, señor, señorita. ¿Me permiten su abrigo? Ah, claro. Déjame ayudarte. Ten. Gracias. Aquí está. Muchas gracias. Señor, ¿me permite su bufanda? Oh, sí. Gracias. Disfruten su velada. Le agradezco. Ahora, cierra los ojos. ¿Por qué? Confía en mí. Ok. Ahora toma mi brazo. Mm-hmm. Y ahora caminamos... ¿Y siguen cerrados? Sí. Ok, ya casi. Un poco más. No veas. No lo hago. Ok. Ábrelos. Oh. ¿Todo es para nosotros? ¿Entramos? ¡Qué lindo! ¿Qué? Ahora, por aquí. Gracias. Oh,
He estado en los mejores restaurantes de Nueva York y ninguno está en un castillo. Bueno, salud. Salud. ¿Te gustó? Porque si no, puedo pedir una botella de Dom de Luis. Sintonía de amor. No, está rico. ¿Aún es tu película favorita? Hay unas nuevas. ¿Katie Leopoldo? ¿Crees que soy tan predecible? Eres todo menos eso. Entonces, ¿Nueva York? Cuéntame un poco, ¿estás en Manhattan o dónde? Brooklyn, pero trabajo en Manhattan. ¿Mm? De hecho, no. Viajo mucho a Manhattan. Solo abordo el tren. Ahí está tu oficina. No, trabajo desde casa, de hecho. ¿Tienes personas con problemas mentales yendo a tu casa? No, yo no... No estoy dando terapia a pacientes. Estoy totalmente enfocada en el programa. Se lo pierde todo en Nueva York. Eres increíble con la gente. ¿Y? Causaste impresión con Shelley. Y sigue hablándome del libro de Miranda. Nunca la había visto tan comunicativa. Es una niña muy linda. Oh. ¿Y cuándo regresaste a vivir a Midway? Creo que fue en otoño. Sí, hubo una vacante en la escuela porque por fin se retiró la profesora Carter. ¿La profesora? ¿En serio? Espera, ¿sigue viva? Sí, creo que acaba de cumplir como 143 años. Ya me había olvidado de ella. ¿En serio? Yo no. Solía tenerle miedo. Siento que aún le tengo miedo. Creo que anoche soñé con ella. Pero los niños, todos la amaban, así que hacía bien su trabajo. Seguro te aman también. Oye. ¿Me permites esta pieza? Okay. Gracias por una noche increíble. Era lo que necesitaba. Con mucho gusto. Ha sido genial verte de nuevo. ¿Qué haces? Te iba a dar un beso. No, no puedo, no. Entonces, ¿qué es lo que quieres? No lo sé. Estaría bien que lo supieras. Vivo en Nueva York. Sí, pero esa no eres tú. No, no realmente. Tú quieres ayudar personas. Eres increíble con los niños. No necesitas
trenes, ni fama, ni trabajar en un tonto programa con un youtuber estúpido. Eres mejor que eso. No nos habíamos visto en muchos años. Y no sé si nos conocemos lo suficiente. Ah, tú mereces lo mejor. Mereces a alguien que comparta la vida contigo. Eres linda, honesta, graciosa y muy lista. Mitchell, no sigas por... Yo te amo, Rachel. Siempre te he amado. No digas eso. Okay. Tal vez tienes razón. No nos conocemos lo suficiente. Nunca lo hicimos. Descansa. ¿Tu corazón te dice que hay más para ti en Nueva York? Sí. No. Interesante. ¿Por qué dices interesante? No lo sé. ¿Por qué lo crees? Pa, ese no es el punto. No sé qué hacer. Entiendo eso. ¿Él te gusta? Obvio, sí. ¿Y lo amas? No es así de sencillo. Interesante. Oh, ya deja de decir eso. Yo no sé qué es lo que debo hacer. Hija, yo no puedo responder eso por ti. Eso lo tendrás que descubrir tú misma. Eres una chica muy lista, pero algunas veces dejas que tu cerebro se nuble. Y tengo fe en que tomarás la decisión correcta. Eso quiero. Ah, y ese es todo el tiempo que tengo. Hay otros pacientes que debo ver. Ok, señor psicólogo. Alden Jeffries en crisis. ¿Para qué vienes a este programa si lo único que vas a hacer es mentir, eh? ¡Habla! ¡No te quedes ahí! Te dijo mentiroso. Defiéndete, Robert. ¿Tienes algo que decirle? ¿Y qué esperabas? Cuando llego a casa estás sentada en el sillón borracha, la casa es un asco, los niños un asco. Eres una mentirosa. Oye, y no haces nada más que quejarte y nada más que... Estaba a punto de llamarte. Adivina, ¿dónde estoy justo ahora? No lo sé, dime. Pero tú. ¿El nuevo set? Es tan perfecto. Oh, ¿en serio? Ya quiero verlo. Alden está emocionadísimo de trabajar contigo. Qué lindo.
Oye, la razón por la que llamo es que quiero discutir algunas ideas que tengo para el programa. Oh, sí, bien. Claro, nos encantaría escucharlas todas. ¡Ey! Cuidado. Lo siento, este lugar ha estado de locos. La primera es que deberíamos hablar con gemelos que hayan sido separados al nacer y tengan el sentimiento de conexión hacia el otro. Es algo que quisiera... Oh, sí, sí. Eso suena interesante. ¿Por qué no me lo escribes y me lo envías? Y tengo otras ideas también. Ah, seguramente. Solo... Mándamelas. Es mi programa, Débora. Obvio lo es. Solo... Mándamelas, ¿ok? Ok, lo haré. Oh, no. No en ese lugar. En este. Ay, lo siento, Rachel, estoy súper ocupada, pero ¿necesitas algo más? No, solo eso. Nos vemos el lunes. Cuento con ello. ¿Hola? Rachel. Ah, hola, Peggy. ¿Hay forma de que veas a Mitchell y Shelly en la oficina de tu padre? Sí, ¿qué está pasando? Shelly está en crisis y dice que quiere verte. Ah, claro. Voy para allá. Cuéntame, ¿qué es lo que te molestó hoy? Jenny me pidió que fuera a su casa a una pijamada. Suena divertido. No puedo hacerlo. Apenas la conozco. ¿Quién es Jenny? Es una niña súper popular en mi escuela. ¿Y tú qué le dijiste cuando te invitó? Nada. ¿Nada? Le dije luego te respondo. ¿Y Jenny es buena onda? Lo es ahora. Antes me trataba mal. ¿Por qué te trataba mal? Ella es de las que me dicen apestosa en vez de Shelly. Tienes razón. Eso no es nada lindo. ¿Hay otros niños que te digan así? No, ella hizo que pararan. Creo que ya sé qué ocurre. ¿Qué? Creo que Jenny quiere ser tu amiga. ¿Eso crees tú? Así es, estoy segura. No lo sé. ¿Ya leíste donde Miranda y Willow eran pequeñas? Uh-huh. ¿Y cómo Willow dijo algo que avergonzó a Miranda? Sí. ¿Qué pasó después? Se volvieron mejores amigas. Así es. Las mejores amigas en el mundo mundial. ¿Qué hubiera pasado si Miranda no le hubiera... dado otra oportunidad? Nada. Nada. Justamente eso. Ni amistad, ni aventuras juntas, sin nadie que la cuidara. Nada. Sé que es difícil quitarte la armadura y dejar entrar a alguien a tu vida. Porque siempre hay alguien que podría lastimarte. Pero... las personas no siempre estamos solas. A veces, para ser felices, debemos arriesgarnos. Te propongo algo. ¿Por qué no le dices a Jenny que irás hasta la hora de dormir? Y luego le hablas a tu tía Peggy o a Mitchell para que te recojan. Pero, si te estás divirtiendo y cambias de parecer, les dices que quieres quedarte. ¿Qué dices? Eso no suena nada mal. Soy una profesional. Que no se te suba. ¿Y si tienes miedo? ¿Qué es lo que Miranda siempre dice? ¡Miranda de Dos Lagos! ¡En guardia! ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. De nada. Ese castillo estuvo abandonado mucho tiempo. Las torres estaban de cabeza. El dueño original lo construyó para su esposa y... Shelly, mírate, te ves mejor. ¿Lista para irnos? Uh-huh. Ok, vámonos. Oye,
Gracias por venir. Fue un placer. Bueno... ¿Crees que podamos hablar antes de irme? No tuvimos oportunidad de hacerlo y... No lo sé. Tengo algo que hacer esta noche, pero... será la siguiente vez que vuelvas. Ok, sí, claro. Oh, bueno, vamos. No puedes culparlo, nena. Está protegiendo su corazón. Soy doctora. Me especializo en relaciones. ¿Cómo dejé que pasara de nuevo? ¿Qué le pasó a mi cerebro? No creo que tu cerebro haya tenido mucho que ver con esto. ¿Qué se supone que haga? Tal vez solo... pregúntate si este chico es para ti, para toda la vida. Y si puedes aceptar eso. Acompáñame. Quiero un helado. Había olvidado lo temprano que se hace de noche en otoño. También anochece temprano en Nueva York, Rachel. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a regresar a Nueva York y voy a vender este helado y el latte caramel con chocolate de Peggy por $10 la pieza. Y me haré millonaria. Sería una lástima, porque amas trabajar con niños. Y lo hiciste increíble con Shelley. Piénsalo, en solo 2 sesiones cambiaste su vida por completo. Solamente necesitaba tener confianza. No es broma. Los niños se conectan contigo al instante. Una vez que confían en ti, todo cae donde debe caer. Tú podrías cambiar mucho por aquí. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Sí, es obvio. No puedo hacer esto toda la vida. Sería increíble ser colegas. Estoy halagada. Piénsalo bien, la oferta no la retiro. Extrañaba esto. ¿Qué, el helado? No. Pasear y platicar con mi papá. Yo también te extraño. Hola, buenos días. Hola. Esperaba encontrarla antes de que se fuera. A tiempo, Michelle. Los dejaré hablar. Iré a... Hola. Hola. No quería que te fueras sin verte una vez más. Michelle, yo lo siento mucho. No tienes que disculparte. Yo sé que no es justo querer que te quedes. Yo solo... no sé. Quiero que sepas que lo entiendo perfecto. Solo recuerda que tus más grandes fans estamos siempre aquí. No esperaba venir y... creo que debes... irte. O perderás el vuelo.
agradecer a todos por estar aquí hoy. ¿Están emocionados? ¡Sí! ¡Se ve que lo están! ¿Sonríe un poco? Hermosa, como siempre. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien. ¿Crees que haya realmente ayudado a las personas? Obvio. De verdad, ayudarlas. Has ayudado a muchas personas a dar el primer paso, y es lo más importante, ¿o no? No es suficiente. He estado tan ocupada que no había venido a darte la bienvenida oficialmente a Perturbados. Y todo se ve en serio genial. Esta es la ropa que tienes que usar, la elegimos para ti. Y también estos lentes. No uso lentes. Bueno, los usas ahora. Te verás mucho mejor. ¿Es lo que dijeron en el Focus Group? No, así lo quisimos los productores. Quiero el cabello suelto que enmarque tu cara. Me siento más cómoda con mi cabello como lo uso normalmente. Este es el look que necesitamos para atraer a los jóvenes. Oh, me conocen y no se van a creer esto. Solo estamos mejorándote. Rediseñada. ¿Y si me rehúso? Te veo en el set. Oye, Dev, ¿recibiste mi mail? ¿Tú qué? Te envié buenas ideas para el programa que funcionarían bien como me lo pediste. Oh, buenas ideas. Las envié a nuestro focus group para ver qué opinan. Oh. Hoy será algo genial. Todos se volverán locos. Todo el mundo la odia. ¿Qué es lo que harás? Lo que debo hacer. No tienes que hacer nada que no quieras. Hay una niña de 10, se llama Shelly. Tiene problemas de ansiedad como yo los tenía a su edad. Creo que de verdad la ayudé. Seguramente sí. Quería marcar la diferencia y... Mírame ahora. Marcaste la diferencia conmigo. ¿En serio? ¡No puede ser! ¡La doctora Rachel! Lo siento, es que soy tu fan número uno en este momento. Sí, ya me lo dijiste la otra vez. ¿Ah, sí? Uh-huh. Te llegaron mis flores. Ah, oye, Rach. Cambiaremos vidas. No te pases con esta foto. ¡Eres demasiado hermosa! ¡Y lista! No es tan malo, ¿sí? Sí, es bastante malo. Las madres no obtienen el crédito que deberían por todo el trabajo que hacen, así que sí, sí entiendo por qué debe ser difícil para ti. De hecho, es muy común que una madre se sienta mal valorada en casa. Sí, siento que paso todo el día con ella en casa, haciendo la comida, lavando la ropa. Y luego, él solo quiere echarse en el sillón, ver la televisión. Y eso me hace sentir... ¿Te sientes sola? Sí, sola. Me gustaría que me apoyara más en casa. ¿Me entiendes? ¿Lo que dices es que quieres a esta niña como si fuera tu propia hija? Ella es mía, amigo. La amo porque sé que es mía. No eres su padre. No eres ni la mitad de hombre que es su papá. Yo soy su padre y punto. ¿Qué? ¿Su padre real? ¡Está en la audiencia! ¿Qué? ¿Harías una prueba de paternidad? ¿A quién le hablas? A ti, el de la camisa fea. ¿Harías una prueba de paternidad? ¿Qué es eso? Un examen de sangre para demostrar que lo eres. Sí, puedo hacer eso. ¿Y quién es el otro hombre que dices que es el padre? ¡Aquí estoy! ¿Te harías una prueba de paternidad? Sí, lo haré. ¡Pasa al frente! Regresaremos con los resultados de la prueba de paternidad después de un mensaje de nuestros patrocinadores. ¡Estamos fuera! ¡Regresamos en 2 minutos! ¡Qué emocionante! ¡La estamos rompiendo! ¡Wahoo! No me toques, déjame en paz. Ven, siéntate. No te he hecho nada. ¿Rachel? Regreso en 1 minuto. ¿Rachel August va a regresar? Pareces idiota, mejor cállate. Sí,
Rachel, ¿estás bien? No, no estoy bien. Volvemos en 60 segundos. Ok. Regresamos. Tenemos a dos hombres que dicen ser los padres de esta chica justo aquí. Pero tengo en mis manos el resultado de las pruebas. Entiende. No quiere nada de ti. Ni te conoce. No puede amarte. Sí, te amo, papi. Ven, princesa. Oye, quita tus manos de mi hija. ¡No te atrevas! No, ¿me estás retando? ¡Alto! Ven, ven, ¿me estás retando? Hija. Sí, te estoy retando. ¡Con un golpe acabo ¡Atrévete! Contigo! ¡Abusivo! ¡No, no me es retes! ¡No hija! ¡No me toques! ¡No me retes! ¡Menos a ella! ¡No te atrevas no la toques, a retarme! ¡Es mía! Tengo el resultado. No tienen que pelear. Yo sé quién es el padre real. Alden, creo que lo harás genial. Renuncio. ¡Rachel! ¿Qué está haciendo? Creo que solo está renunciando. ¿Rachel? Rachel, si te vas, no volverás a trabajar en ningún canal, ¿entiendes? Arruinarás tu vida. Lo entiendo perfecto. Ay, estos lucirán mucho mejor en ti. Entonces, ¿yo gané? No puedo creer que lo hice. Ay, lo siento. Te no dejé te sin trabajo. Pures, solo disfruto trabajar contigo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No tengo ni idea. ¿Alguna vez has ido a Kentucky? ¿Qué? Creo que te estoy ofreciendo trabajo. Creo que lo tomo. No podré pagarte al principio. Eso no importa. Dime qué voy a hacer. No lo sé. Suena increíble. Yo te llamo. Ok. Olvido mi... Ve por él. El histórico pueblo Midway. ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita es, creo que, la primera. Porque ajá. Miranda defiende a su pueblo. Es verdad. ¿Y tu favorito? Ah, no lo he terminado. ¡Rachel! Oh, ¡wow! Sabía que volverías. Le dije que lo harías. ¿Ah, sí? Sí. Te presento a mis mejores amigas. Ella es la doctora Rachel, mi otra amiga que les conté. Déjame pensar. ¿Te llamas Jenny? ¿Cómo lo sabes? Adiviné. Fue solo suerte. Mucho gusto. Mucho gusto, Rachel. Y ella es mi otra mejor amiga, Mackenzie. Hola. He oído mucho de ti, doctora Rachel. Un gusto conocerte. ¿Has visto a Mitchell? Tienes que hablar con él. Creo que está triste. Está por ahí. ¿Qué haces aquí? Renuncié. Me fui a la mitad del programa. ¿Por qué hiciste eso? Me di cuenta que eso ya no era para mí. ¿Eso crees? Eso creo. Yo... no lo sé. Yo... Bueno, espero que lo sepas pronto.
¿A dónde vas? Necesito caminar. ¿Puedo ir contigo? Si vas a mi ritmo. ¿Podemos descansar? No. Por favor, ¿podemos descansar? No. ¿Vamos a ir hasta el río? Ahí voy yo. Oye, espérame. No hagas como que no me oyes. ¿Qué estás haciendo aquí? No, no puedo hacer esto por tercera vez, Rachel. Ya me cansé. Ya sé lo que quiero. O sea, desde pequeña siempre quise ayudar a las personas y lograr hacer una diferencia, ¿sí? Y ahora de la nada trabajo en un programa y me convencí a mí misma que de hecho sí estaba ayudando a las personas que me veían. Ahora me doy cuenta de que no es suficiente. Me miré en el espejo y no me gustó lo que vi. Y también estás tú. Me subí al avión y te extraño. Extraño a mi amigo. ¿Tu amigo? Sí, mi mejor amigo. Y el único hombre que he amado. Eres mi hogar, Mitchell. Estoy aquí, parada con mis tacones rotos, mis pies llenos de lodo y ropa que ni muerta me pondría, y solo te pido que me aceptes de vuelta. Y hay una pequeña parte de mí que quiere... Lo siento, interrumpí algo. ¿Viste dónde estamos? Sí. Sí lo sé. En busca del amor. Today, to the weight of my heart is suddenly lifted.